Historia número 2. Por tus verrugas nos cacharon. Ay amigos, esta vamos a ver, esta tampoco la he leído. Y por cierto, suscríbanse y denle like. Porque ya somos más de 4 mil, casi 4 mil y no de, le dan like. Denle like y compartan este video. Y suscríbanse. Tenemos que llegar a los 3 millones este año y va a empezar el podcast. Diagnóstico, el diagnóstico que cambió tu vida. Por favor, suscríbanse y denle like. Vamos a ver. Dice: Hola, soy Valeria, ginecóloga y colposcopista. Vivo en León, Guanajuato. Mis sobrinas estudian en medicina en, prim en primer año y siempre me ponen tus videos. Muy bien. Apenas vi un video, un este, me, me etiquetan en vida así de: Estaba en el tren de Madrid y ahí estaban viendo mis videos. Dije: ¡Ay, qué internacionales andamos! Y qué chismosos, porque el chisme no rompe fronteras, la verdad. Dice. La verdad me caías gordo al principio. Ay, y a muchos, a muchos médicos, sobre todo les digo a los especialistas, les caigo bien. Guay. Ay, esos médicos, ¿por, ¿por qué hablas y Ay, amigas, por eso ahorita que me criticaron con lo del de video de mmm, Julián Figueroa, tres, casi cuatro millones de reproducciones en menos de una semana, amigos. Casi cuatro millones de reproducciones hablando de fibrilación ventricular. A ver, quiero que me diga un médico cuándo un tema de medicina había llegado tan lejos. A ver, díganmelo explicando. Ninguno, ninguno. Pero bueno, dice, la verdad es que siempre me caías me caías gordo al principio, pero después de que varias de mis pacientes también me hablaron de tus videos con la doctora Gloria y el sexólogo, ah, la doctora Gloria Tujine. que luego la, también la Gloria me dijo en el podcast que ya grabamos, me dijo, "Hay un buen de pacientes que llegan de tu parte, y yo de mi parte no no de, co co cochinos, yo las mando, a lo mejor yo dice, también me hablaron de tus videos con la doctora Gloria y el sexólogo me animé dice, a ver más tu contenido y creo que esta historia podría servirte a ti y a tu audiencia." Y pues ya nos manda las capturas de WhatsApp, la tiene guardada como Katy, dice, "Hola, Doctora Vale, ¿cómo está? Y le mandé el perrito así de: Hola, buenos días. Dice: Hola, Katy, ¿tanto tiempo? Sí, doctora, jejejeje, je, je, je. nos vimos en marzo del otro año. Y dice la Vale: Un año casi sin saber nada de tu parte. Pues justo por eso le escribo: Para que me revise mi parte. <laughs> para que me revise mi parte. <laughs> y le pone la Vivianita: <laughs> y la doctora le pone así el de Marta de baile asco dice ya tengo que ir a verla de nuevo para mi pap Ah, para su papá Nicolau. Ah, porque es, es este ginecóloga. Y le pone su perrito moviendo la colita. Dice: sí, ves que quedamos pendientes en hacerte la, colpo, la colpos, o sea, la colposcopía. Y ya no viniste. Es que ve cómo era mi esposo desconfiado. Esa vez se puso bien loco de que escuchó mi número de pareja sexuales. ay amiga, pues que también para qué metes a tu esposo ahí con la ginecóloga a contarle tus intimidades! Pero bueno, así deben de tener confianza, amigos. Dice, sí, me acuerdo. Te sacó casi jalando. Ay, una cosa es la violencia, ¿no, amigos? Dice: Sí, me acuerdo, te sacó casi jalando y ni tiempo me dio de entregarte tus resultados. Y de. Ay, oh, no, tampoco. Y de la prisa hasta se fueron sin pagar. Pretexto nomás para no pagarle a la doctora. Dice: ¿En serio, doctora? Ay, no me diga. Dice: Pues sí, ¿qué te digo? Dice: Qué pena con usted. En cuanto a vaya a consulta, le pago. Dice, deja tú el dinero, me preocupan más tus resultados del Pap, o sea, de Papá Nicolau. Dice, ese papá Nicolau no lo ve, no lo vi muy bien. Y la Katy le pone así su gatito: ¿de qué? ¿Qué está pasando? Dice, y en caso de que vengas a consulta, te pido que lo hagas sin tu esposo. Pues sí, amigo, pues y así se pone de violento, sacándola la fuerza. Dice, no, doctora, de hecho ya me separé de él. Era muy tóxico y le, y, y le dije, a la verga. <laughs> y le manda la burbuja. A la verga, perro. Por, eh, por, este, por tóxico. O sea, se separó de su esposa, la doctor, la Katy. Dice: Pues tal vez me esté metiendo de más. Pero qué bueno que decidiste separarte. Esa vez se puso súper violento. Pensé que hasta a mí me iba a gritar o algo más. Sí, do, le pone la Cati Sí, doctor, era muy violento. A mí me llegó hasta pegar. A mí me llegó hasta pegar amiga, tu tóxico. No no es tu culpa, pero hay que fijarse sus banderas rojas y le manda un MP3 de payasito. Qué de. Like si tú también eres gorilover. Nosotros aquí somos gorilovers. Like si quieres que para el podcast invite a la Charlotte Lascurain o a la MP3. Dice era muy violento y hasta me llegó a pegar y le pone la, la doctora Valeria, "¿Cómo crees?" y le pone la otra, "Así como escuchaste." Dice, "Y ahí sí lo mandé a volar." Súmale a la vez. Y le pone la otra, vale Lo importante es que ya no estás con él Más vale estar sola Y le pone la Katy Pues ni tan sola <laughs> Dice, cuida, pues cuida Le pone la otra, la vale Pues cuídate entonces con, Mucho con tu nueva pareja Pues precisamente por eso le escribo, doctora Y yo le mando su sticker llorando <laughs> ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, doctora Su gatito Dice, mire lo que me salió allá abajo <laughs> Y le manda fotos Amigos, que ya les dije Que no anden mandando fotos por WhatsApp Sin pedir permiso y <laughs> Su foto, me la censuran. ¿Qué es eso, una verruga? ¿O qué es? Si parece un condiloma, amigos. Y le pone la Katy. ¿Qué es eso? Pintamos toda tu pelvis sin dejar una sola. Rasuramos toda tu pelvis. Y cándale y, que le sale y la verruga. Ay, no, amigas, me lo censuran. Está muy fuerte. Dice: Dice, ¿eso es una verruga? Pues no sé, doctora, por eso le escribo. Pues sí, amiga, por eso le escribo, dice: ¿Quiere que le mande video? Ahora, ¿cómo le.? ¡No! Dice, no, 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 así está bien. No, con confianza, si quiero ahorita le pongo el aro, po si quiero ahorita pongo el aro de luz y me grabo para que se vea mejor. Hasta aro de luz, para andar mandando sus intimidades. Le pone, mejor te veo mañana en el consultorio. Dice, es que no estoy en león, por eso le escribí, regreso en dos semanas. Dice, es que no estoy seguro de que sea un condiloma. O, o sea una lesión por al, o por alguna otra causa. Ay, pues a mí sí me parece que es un condiloma. Dice, igual y si es papiloma, pero no me gustaría darte un diagnóstico sin verte. Y le pone su gatito. ¿Papiloma es BPH? Dice, sí, sobre todo pienso que sí es. Porque en el último Papa Nicolao se veían lesiones que podrían ser causadas por BPH. Por eso la importancia de que desde esa vez te hiciéramos la colposcopía. <laughs> y le pones su perrito el chems Dorime, amén. O sea, si, amiga, si tienes BPH. Pero para los que no sepan qué es el BPH, se los voy a explicar. El BPH es el virus de papiloma humano y es la infección de transmisión sexual más frecuente que existe. Se calcula que hasta el 90% de las personas, tanto hombres como mujeres, que ya iniciaron su vida sexual activa, en algún momento de la vida van a tener virus del papiloma humano. Es importante que sepan que existen muchos tipos de virus del papiloma. El más conocido y el más temido es el que eh, pues está asociado a lesiones en, en la región genital. Pero existen otros tipos de virus del papiloma como los que aparecen en las manos que causan este... Pues los conocidos mezquinos, mezquinos, como estos que estamos viendo acá atrás. Pero lo más delicado en el virus del papiloma humano que se asocia a lesiones en los genitales es que no solamente aparecen como verrugas o el término correcto condilomas, sino que puede propiciar el desarrollar cáncer cervico-uterino. Pero no solamente este tipo de cáncer, sino también cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer en otras regiones. O incluso si el VPH está en la garganta, podría provocar cáncer de laringe. Por eso es tan importante que si tú ya iniciaste tu vida sexual activa y eres mujer, cada año te realices tu nicolao y tu colposcopía. A pesar de que tú no tengas flujo o tengas lesiones aparentes. Porque el BPH no nada más saca verrugas, sino que también puede cambiar eh, pues la pielecita por dentro de tu cervix. Recuerden que el cuello del útero, o sea, por arriba de la vagina, tiene las mismas características que la piel, la mucosa que está dentro de nuestros cachetes. Entonces, allá adentro, aunque no te duela, aunque tú no veas nada, puedes empezar a desarrollar cambios compatibles con inicios de cáncer cervico-uterino. Por eso es tan importante hacerse el Papa Nicolau y la colposcopía. Y le pregunta a la doctora Vale, ¿desde cuándo tienes las lesiones? No sé, doctora, la verdad apenas me di cuenta. Ay, amigos, ya ven. Por eso su cuerpo, su decisión y le pone el perrito. No sé, doctor, ayúdeme. Bueno, ¿desde cuándo notaste las lesiones? La verdad, desde ayer que me revisó mi pareja. Es que también tiene verruguitas en su parte. ¿Qué? <laughs> o sea, también su pareja, su nuevo novio o esposo, lo que sea, ya tiene verrugas allá abajo. Fíjense que me preguntan constantemente cuál es el mecanismo de transmisión, porque el virus del BPH se transmite, no se contagia. El COVID, por ejemplo, sí se contagia, porque tú estornudas y no tienes que tener un contacto directo con la persona y, y lo puedes contagiar con esas partículas. Pero en el BPH tiene que haber contacto de mucosas o piel con piel que se froten. O sea, la principal forma de transmisión de virus del papiloma humano es por el contacto sexual, insisto. Que choquen sus carritos. Y no solamente contacto sexual, este, donde hay penetración, o hay. O sea, sino en general el roce de las, de las mucosas. Entonces, si tu boca la metes allá abajo, o eso allá arriba, o donde eso allá, atrás, adelante, por donde sea, te puede dar BPH, por eso usen un use condón Y aún así, el condón no exenta de que se puedan transmitir también ahí. El virus, y recuerden, el virus del papiloma humano, antes de dar verrugas, primero causa otras cosas. O sea, sí está bien preocupada por eso. Pero no le anden mandando fotos, está muy preocupada, pero no va a consulta. Dice la Katy, oiga, y si nos regresamos mañana a León, ¿nos podría atender? Y le pone a ti y a tu pareja, ajá. No, ¿cómo crees? O ahora quería tal que atendiera al esposo. Como tuvimos, un, el, uno... creo que el primer, uno del de, primer capítulo de Chismedicina era igual, ¿no? De la, del que quería que le, que le enseñó la berenjena a la doctora y que quería que lo atendiera. Pues que ¿sí es ginecóloga, no ve berenjenas. Dice, no, como crees? yo solo podría atenderte a ti. Pero si quiere también tengo fotos de sus. ¡Ay! Oh, ahora que le pone. Pero si quiere también tengo fotos de sus verrugas. Se las mando para que las vea y ya me dice si sí si nos atiende. Ahora, le pone... Se parecen mucho y las tenemos casi por el, la misma área Pues claro, dice a la misma altura Pues claro, se andan ahí chocando sus carritos Por eso la tienen a la misma altura Viejos cochinos, pero bueno su cuerpo, su decisión, su sexualidad, pero cuídense. Y aparte es importante que sepan que no necesariamente porque la persona tenga BPH y tenga lesiones en ese momento, su pareja le, le haya transmitido el BPH, porque tú puedes tener BPH desde hace muchos años y con el paso del tiempo desarrollar las verrugas. Pero bueno le pone la, la doctora vale no puedo Katy yo soy ginecóloga y aunque sea experta en BPH no atiendo hombres te puedo pasar el número de un amigurólogo no doctora es que no me entiende cómo te va a atender sus verrugas no están en el nepe pues dónde han de estar ¿Han de estar allí en sus huevitos dice no están en el nepe le manda dice pues aunque no estén ahí no lo voy a atender los condilomas por BPH pueden aparecer en distintas regiones testículos Periné, Ano, etc. <laughs> es que, ¿cómo le explico? Es todo un tema. <laughs> Mire, y le Y le volvió a mandar más fotos. Le ponemos blur. Seguramente fotos ahí de su berenjena. O de la, dice, pero no. A ver, pero no son de eso. A ver, dice la. Le pone la doctora Katy. Katy, ya no me mandes más fotos tuyas, por favor. Y le ponen grande, por favor. Sí, le volvió a mandar. Yo creo que se confundió. Dice, no, doctora, es que esas no son mías. Entonces, ¿de quién son? De mi pa ¿Cómo? De mi pareja Y le pone la otra ¿Cómo? ¿Eh? Y le pone el sticker Guy Style ¿Eh? Ah O sea, esas fotos de su ¿Eh? Miren, del tiempo a la fecha, ¿cómo has cambiado? Hasta sus gustos. ¿Eh? Bueno, sus gustos, su decisión. Le dice la doctora, ¿me estás diciendo que tu pareja actual es mujer? ¿Eh? ¡Qué fuerte! Bueno, cada quien sucede. Dice, ¿me estás diciendo que tu pareja actual es mujer? Dice, por eso le estoy diciendo si nos podría atender a las dos. Ah, oye, oh, mira, pues por ahí hubieras empezado. Dice la doctora. Ah, ya entendí. Qué buen hiringes. Y aparte de sticker de. Hmm, gay Silence. Dice, ah, ya entendí. Dice, por ahí hubieras empezado. Es que no sabía que también te gustaban las mujeres. Dice, no, pues yo tampoco sabía. <laughs> bueno, no hasta que la conocí a ella. Ay, oh, y le manda su stitch. Dice, se llama Lilo, Liliana. Ay, le puso su corazoncito. Y yo soy su stitch. Ay, qué bonito. Es que de tanto el tóxico que le tocó, dijo, pues ahora ya cambio de gusto. No es cierto. Uno, uno puede adaptar. Como mi Bad Bunny, cuando le preguntaron, ¿a ti te gustan los hombres? Bad Bunny le dice, no. Ahorita no, no sé en unos años, así le va a pasar a ella. Le pasó y le manda su sticker de Lilo y Stitch. ¡Ay, qué bonito la Lilo! Y le manda a ella a la doctora su, su sticker de corazoncitos. Dice: así ya cambian las cosas. Pues si quieres, entonces mañana la, las atiendo o en cuanto regresen a León. ¡Ay, ah, por cierto, qué bueno que lo está mencionando! Porque también muchos me habían dicho: oye, habla sobre. Porque hay muchas pues, mujeres que tienen sexo con mujeres y que creen que no se pueden transmitir. Se pueden transmitir infecciones de transmisión sexual también entre mujeres por andar. O o sea, no, no solamente con que no hay. Bueno, estamos a leer. Dice, dice: Pues si quieres, entonces mañana las atiendo o en cuanto regresen a León. Dice la Katy: Pues le voy a decir al hilo a ver si puede. Es que ahorita no está conmigo, se fue a trabajar. Y le, do... le pone la doctora: Pues me avisas, Katy. Oiga, doctora, ¿y cree que ella me haya contagiado? Que se dice transmitido, no contagiado. Dice. Es que entre nosotras pues, ya sabe, pues no hay, ¿cómo le diré? Introducción de un miembro cavernoso. <laughs> pene, se llama pene, nepe, nepe, se llama nepe. Dice, sí, Katy, las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres, también se pueden, se pueden transmitir el BPH. Y le pone la Katy, aunque no haya penetración. <laughs> y le manda a su perrito sorprendido. <laughs> y le pone la doctora, vale. Fíjate que hay dos formas de transmisión del VPH entre mujeres. Y le pone la Katy, a ver, cuéntame más. Dice, una es cuando el virus se manifiesta como condiloma, o sea, como verruga. La transmisión es solo por el roce. Dice, al estar la verruga activa. La piel se descama y esas escamas contagian o transmiten a la piel sana. Y le pone. Dice, la otra forma, cuando no hay síntomas o cuando no hay verrugas, es a través de los fluidos o del contacto de mucosas con mucosas de los genitales. O sea que piel con piel, algo así. Ah, pues ahora ya entiendo lo de las tortillas. Oh. Dice, ah, pues ahora ya entiendo lo de las tortillas y le manda su conejito. <laughs> y la pobre doctora, ¿cuáles tortillas? No entiendo. Y se ir así pensando. <laughs> Unas, luego le dijo le dice. No sé, bueno, ella solita está refiriéndose así. O sea, cada quien hay que hacer la, la reapropiación del lenguaje. Porque ven que luego a los, este, dicen... Es que el, yo soy Joto, le dice uno. Pues están reapropiando culturalmente. Pues si ella solita se autodenomina, sí está bien. No. Ahí la pone, y no solamente se puede transmitir el BPH, sino también otras infecciones de transmisión sexual como clamidia, sífilis y hasta VIH. Sí, es cierto, es mucho menos frecuente, pero sí es importante que sepan esto: las mujeres que tienen relaciones con mujeres, porque ese es el término correcto, no lesbianas, porque hay mujeres que no se identifican como lesbianas y también tienen relaciones sexuales con mujeres, también se pueden transmitir sus, infe sus infecciones. Entonces, por eso váyanse a revisar, amigas. No es que yo no tengo relaciones con hombres, por eso no me hago papa Nicolau. Hazte papa Nicolau, amiga. Y le pone la otra a la Así de, oh ¿qué? oh, ¿qué es esto que está pasando? Y una de ignorante pesan, pensando que no hay riesgo de todo eso. En cuanto llegue el hilo, le digo que nos vayamos a revisar con usted. Y le pone la otra. Ok, quedo pendiente. Por el momento no hay nada más que hacer. Hay que hacerles el PAP y la colpos. O sea, el Papa Nic... Es que así le dicen, PAP de Papa Nicolau y la colposcopía. La colposcopía se hace ahí en el mismo procedimiento del Papa Nicolau. Y lo que hacen es poner una sustancia como vinagre que se llama ácido acético. Y... Al momento de ponerlo ahí en el cuello de la matriz, se blanquean algunas zonas y esas zonas que se blanquean pueden ser indicadores de que hay BPH. Por eso es importante hacerse las dos: Papa Nicolás y colposcopía. Y vayan con expertos, por favor, no anden con los sexólogos estos charlatanes, que vamos a hacer también su documental de eso. Dice: hay que hacerles PAP y el col y la colpos, e independientemente de si es VPH o no, vale la pena que se pongan la vacuna, si es cierto. Porque a mí sí me parece por estas imágenes que sí es BPH por las que mandaron. Pero es importante que sepan que a pesar de que una persona ya tenga lesiones por BPH, que ya se haya diagnosticado con BPH, que incluso ya haya iniciado vida sexual activa o que tenga, no sé, 9 años, 11 años, 20 años, 40 años, se tiene que poner la vacuna del BPH. Actualmente en el sector salud público de aquí de México solamente ponen una dosis, pero ya les he dicho que la aplicación debe ser tres dosis. La marca que existe aquí en, en, este, en México es Gardasil y no me están patrocinando, pues es la única que hay. Y esa vacuna cubre contra las cuatro cepas, del virus más frecuentes. Las 6 y 11, que son las que sacan verrugas, que son las que ella tiene y que son las que menos riesgo tienen de progresar a cáncer. Y la 16 y la 18, que son las que están más relacionadas con cáncer cervicouterino. Esta vacuna cubre contra las cuatro este... contra las cuatro cepas. Entonces, por favor, pónganse la vacuna. Aunque ustedes ya tengan BPH, aunque ya hayan iniciado vida sexual activa, aunque ya no tengan... porque en el sector salud solamente se las ponen a las niñas. Aquí eh, debe ser para todos y son tres dosis. La primera, el, el día cero, o es sea, el primer día la segunda a los dos meses y la segunda a los seis meses de la primera o a los cuatro meses de la segunda. este Y hay que ponérselas, por favor. Oiga, pero doctor, si me la puse la primera al mes cero y la segunda no me, no me da tiempo porque no me alcanza para los dos meses, bueno, póntela a los tres. Oye, pero la tercera no me alcanza a los seis meses, bueno, póntela cuando tengas tiempo, pero tienen que acabar el esquema con las tres dosis, por favor. Yo creo que está de tener de la cepa 6 y 11 porque les digo que esa es la que más se asocia a verrugas. Pero bueno, yo no voy a opinar porque esto no es un, un video de YouTube. Entonces aquí no una, digo, este es un video de YouTube. Aquí no se suple una consulta médica. Y ya nos, nos escribe la doctora. Y estos mensajes me llegaron en la madrugada de ese día. Y yo los vi a la mañana siguiente. Y es otra conversación de WhatsApp. Miren, a las dos y media de la. ¿Por qué les andan mandando mensajes a los doctores? Están en la madrugada. Dice número desconocido. Buenas noches. Ve bajándole de ovario, reina. Si no, te voy a tener que ubicar. No seré el sexólogo, porque ven que ese sexólogo también demanda. Dice. Y ya a las seis y media de la mañana le contesta la doctora. Buenos días, creo que se equivocó de número. No tengo registrado este número. Hazte pendejo! qué tienes novio fotos de mi morra de? ¿Por qué tienes fotos de mi morra? Dice, no sé de quién sea usted, pero no le voy a permitir que me falte el respeto. Tú eres la ginecóloga, ¿no? ¿Por qué sigues atendiendo a Katy? Porque ven que dice que la sacó la otra vez hasta de las greñas Dice, ah, ya sé quién eres Deja de molestar a Katy Ella ya está feliz con alguien más oh, Dice, dice, sí, está feliz con Ay, qué giro inesperado Sí, está feliz conmigo Le pone, ¿qué no eres su expareja? Eso es lo que quisieras Que sea su ex Para quedarte con ella, ¿verdad? Pero tus intrigas no nos van a separar Lilo, para ti soy Liliana Vaya, amiga, te las eliges. Te eliges tus puras parejas bien tóxicas. Si no son hombres, también mujeres. O sea, la Liliana le... Dice... Ya ves cómo si sí sabes quién soy, solamente te has... ¿Por qué le andas diciendo a Katy que yo le contagié las verrugas? Ella ya las traía. Seguro se las contagió su ex marido golpeador. O ahí contigo se le pegaron hace un año que te visitó. Ay, eso también es muy común. Que anden creyendo... No, es que yo no tenía verrugas. Y de que fui con la ginecóloga... Y... Ay, no. Tampoco. No sean ridículos. Ya dije que es por relaciones sexuales. Dice... Ahí contigo se las pegaron hace un año que te visitó Y ya le contesta la doctora No sé qué te haya dicho Katy Pero habla bien las cosas con ella Y evita faltarme el respeto Y le pone la, la Liliana Soy abogada y te voy oh, Soy abogada y te voy a aplicar la ley Olimpia Por tener fotos mías sin autorización y si sí, es cierto, si sí tiene fotos, fotos suyas, porque se las mandó la. Ya ven, por eso no anden mandando fotos. Pero bueno, no se ve la cara de ella. Bueno, pues aquí ya estamos diciendo que sí son de ella, ¿verdad? Dice: de verdad que no me importa si. Es, de verdad que no me importa si es hombre o mujer. Katy nunca sabrá escoger a sus parejas, bloqueada por loca. Y que la bloquea. Qué bueno, doctora. Bloqueen a todas esas personas tóxicas. Qué giros tan inesperados. Ya ven. Luego, ay, no, 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 vamos a ver en qué acaba este. Vamos a ver qué nos escribe la doctora Valeria. Días después me marcó Katy para pedirme una disculpa por el bochornoso incidente con Liliana, con la cual también terminó. Y pues afortunadamente su colposcop colposcopía salió bien. Quitamos los condilomas y aplicamos sus vacunas. Y obvio la mandé a terapia para que antes de buscar el amor en otra persona lo encontrara con ella misma. Saludos. Y sigue subiendo contenido como el que compartes. A la gente le hace falta mucha información médica que sea sencilla de digerir. Y tú lo haces muy bien. Como te digo, no eras muy de mi agrado, pero al ver que mucha gente te sigue y apoya, me motivó a enviarte mi historia. Abrazos, Mr. Doctor. Y mándale saludos a Betsy y a Sofi, mis sobrinas que son tus fans. Ay, saludos a Betsy y a Sofi, que son sus sobrinas que estudian medicina en primer año. Echenle ganas, no hacen ridículas. Pero miren, verdaderamente, no importa si si son hombres o mujeres tus parejas, les encanta agarrar los tóxicos. Si no es el golpeador, la otra que anda ahí revisándole, el seguramente le cachó el celular o le revisó el celular y ya por eso, qué bueno, Katy, que hayas terminado con esos tóxicos.